Bienvenidos al IESA School of Management. Les habla Alejandro Izquierdo de IESA Alumni y me encanta compartir con todos ustedes y con todos los que se vayan conectando a esta transmisión, que es gracias a Mercantil Banco, nuestro patrocinante de Conectando Experiencia. Les quiero decir que hoy vamos a hablar de un tema interesantísimo, altibajos de emprendedores. Dos historias reales. Estará conversando con nosotros Rubén Díaz, MBA 1996, como ustedes lo conocen, también profesor del Centro de Innovación y Emprendimiento de Riesa. Robert Veiga, MBA de 1900, perdón, del 2010, también emprendedor, profesor invitado de Riesa y profesor de la UNIMED. Y nuestro otro panelista, Santiago Barencó Rodríguez, PAC 49 del 2010, CEO y cofundador de Boxy Sleep Colombia. Les quiero recordar que Emprende Tech está abierto, es un programa, es un ecosistema que 10 y Build Lab está eh, impulsando para la formación, para la incubación, para el financiamiento y para la aceleración de proyectos innovadores. Pueden in incorporarse a Emprende Tech a través de emprende-tech.com y allí buscar más información. Le doy eh, la palabra a Rubén Darío Díaz, que participen todos con sus dudas y sus comentarios en estos altibajos de emprendedores. Dos historias reales, aunque Rubén, la tuya también es una historia real. Bienvenido. Sí, sí. Gracias, Alejandro. Bueno, y bienvenidos a todos aquí que nos acompañan en este Conectando Experiencias. Sí, ciertamente me es un tema familiar, eh, porque bueno, mi emprendimiento... En el pasado también tuvo que enfrentar una, una serie de retos importantes, pero bueno, hoy nos acompañan Santiago y Robert con, con sus experiencias. Y, y la verdad que el, el tema me parece muy interesante, o, la, o el enfoque que le vamos a dar, porque generalmente el emprendimiento eh, se aborda desde el, la perspectiva del positiva, ¿no? De, de la autoralización, de, del éxito, de, de ese impulso y, esa, y ese fuego que tiene que tener el emprendedor para hacer las cosas bien. Pero la verdad es que nueve de cada diez emprendimientos eh, fracasan. Y, y hoy vamos a abordarlo desde, desde la perspectiva de las dificultades, ¿no? de esos retos o esos obstáculos que, que hemos tenido que enfrentar y por eso nos acompañan dos emprendedores eh, magníficos profesionales y con muy, muy amplia experiencia y por eso quiero bueno dar la palabra a Rubén Santiago que se presenten nos cuenten dónde están qué están haciendo cuál fue ese emprendimiento que les quitó el sueño durante varias noches si queremos empezamos con Santiago bienvenido cómo está Santiago hola Rubén y Alejandro muchas gracias por la introducción un saludo eh, pues saludos a todos los que están presenciando esta maravillosa iniciativa. Eh, resumiendo la larga historia en unos pocos segundos que ya profundizaremos más adelante. Eh, pues a mí esos emprendimientos que me duelen vienen ocurriendo desde hace aproximadamente 20, 20 años. Te puedo decir que es el primero que monté, de hecho en España, eh, aún haciendo la universidad fue la primera iniciativa que tuvo el primer emprendimiento, el primer fracaso y por lo tanto el primer gran aprendizaje en este mundo del emprendimiento. Luego regreso a Venezuela a trabajar en la empresa familiar, eh, empresa tradicional de colchones, y hoy día con más de 85 años de tradición familiar. Eh, y finalmente en 2014 me vengo a Colombia a fundar Boxy Sleep, que eso fue hace ocho años, y eso fue eh, como todo emprendimiento, exitoso no, una montaña rusa, altos y bajos, llegó a ser muy exitoso, recibir inversión, eh, crecer muchísimo. Sufrir una estafa, sufrir una quiebra, perder la empresa y volver a recuperarla hace unos pocos meses. Así que básicamente ese es el resumen y de lo que venimos a hablar. Gracias, Santiago. Bueno, Robert, cuéntanos. Hola, ¿qué tal, muchacho? Cantaba estar aquí y sobre todo de conversar de este gran mito del emprendedor. Yo le llamo el emprendedor de Hollywood, ¿bueno? Eh, como victorioso siempre. Eh, pues sí, bueno, yo vengo. La mayoría de mis empresas son empresas familiares. En particular, hubo un, un, un gran tropiezo en el relanzamiento de una de ellas, que era como una, un impulso que hacía yo como segunda generación al mando, y fue la reestructuración de, de una franquicia automotriz en el país, aquí en Venezuela, eh, justo antes de que venga el declive bien conocido económico de Venezuela y, sobre todo, automotriz o bueno, que fue una de las consecuencias automotrices, lo cual esto, que era un piloto para Latinoamérica y e incluso para el mundo, eh, pues no pudo ejecutarse y tuvo que, tuvimos que reinver, reinventarnos desde, desde el dolor. Gracias, Robert. Bueno, eh, Santiago, nos comentabas que, bueno, tuviste una experiencia de una estafa que luego eh, terminó una quiebra de una empresa. Eh, que fundaste. Eh, cuéntanos un poco sobre, desde tu perspectiva, ahorita con esa claridad o esa eh, mayor objetividad que a la distancia y el tiempo, ¿qué, qué pasó? ¿Qué, ¿Qué fue lo que ocurrió? Eh, ¿Qué cosas no previste o no, no, lo vi, no lo pudiste anticipar en su momento? Cuéntanos un poquito sobre ese momento. Claro que sí, Rubén. Y, y de verdad que. Empiezo donde terminó Robert, de muchas veces desde el dolor y desde, sobre todo, desde el fracaso, de, desde donde más se aprende. Sé que a veces se ha convertido un poquito en una frase cliché, pero vivirlo en piel propia, pues te demuestra eh, que eso es así. Uno nunca aprende de los grandes éxitos, uno alimenta, digamos, el ego y te anima a, a continuar a seguir creciendo, pero cuando realmente eh, aprendes y puedes tener una introspección, eh, que se convierte en mayores aprendizajes y en una forma de hacer mejor las cosas es cuando fracasa. Entonces, eh, de aprendizajes, de hecho, estoy parte de, eh, eh, digamos, de una consecuencia de, de lo que estoy haciendo a raíz de ese aprendizaje, escribirlos, ya, ya, ya empezaron por unas pocas ideas, eh, ya voy casi que por un libro de todos los errores y aprendizajes cometidos, dada esta experiencia, pero te lo podría resumir en unos pocos puntos. Eh, principalmente, yo creo que es un tema de foco. Eh, cuando... Nosotros recibimos inversión y de hecho el primer error creo que empezó allí. Eh, a cualquier emprendedor cuando le ponen plata sobre la mesa le brillan los ojos y es difícil decir que no. Y hay dichos de hecho en Silicon Valley que te dicen si te dan dinero agárralo, got it. O sea es una cosa que no puedes rechazarlo. Hoy día entiendo pues que no es así. Primero eh, recibir dinero puede ser perjudicial para una empresa dependiendo del tipo de empresa, del momento, del mercado en el que te muevas y sobre todo de la visión que tengas como empresa. Recibir dinero implica, del momento número uno, que estás renunciando al, al ownership, a la propiedad de tu empresa, porque desde ese momento estás admitiendo, estás aprobando que la vas a vender. Sea hoy o sea en 10 años, por esa empresa ya vas a perder el control eventualmente y no va a ser tuya, y el único objetivo va a ser venderla. Por lo tanto, creo que ese fue el primer gran error, no detenerme a analizar si realmente yo quería recibir inversión y meterme en el mundo del venture capital, lo cual te exige crecimientos desmedidos a veces irracionales eh, y justamente esto que te comentaba del foco también es consecuencia de cuando tienes tanta presión de crecer tan rápido a ratios de tres dígitos muy por encima de tres dígitos anualmente tienes que tomar decisiones uno precipitadas arriesgadas que finalmente estar en emprendimientos es arriesgados eh, pero con ciertos eh, límites o, o coherencia digamos pero eh, sobre todo te obliga a a obtener resultados a corto plazo por encima del largo plazo. Lo cual es, vende, 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 crece, crece, crece a costa de lo que sea, de la rentabilidad, de construir cultura o de hacer las cosas organizadamente. Y en eso va el, el, el tema del foco. Nosotros iniciamos siendo un D2C, directamente el consumidor final, vendiendo únicamente por canales digitales. Fuimos el primer colchón que se vendió en Colombia y uno de los primeros, yo te diría, en Latinoamérica por internet, por un canal propio, eh, era nuestro expertise y estábamos construyendo un muy buen equipo de marketing, de tecnología, de canales digitales, de redes sociales, eh, pero una de esas, digamos, presiones que nos impuso el recibir, eh, el recibir inversión fue montar fabricación, volvernos industriales. En ese momento te cambia completamente el tipo de empresa, el manejo, las responsabilidades y montar una fábrica, eh, integrarse verticalmente, teniendo que crecer a 200% anual tener que contratar a tantas personas, montar todos los departamentos, procedimientos, sistemas, operaciones, etcétera, etcétera, siendo un solo fondo porque no tenía socios y ese es otro también, digamos, de los aprendizajes que, que es una decisión compleja si va solo o acompañado, pero haciendo esto solo, eh, ese fue el primer error, mucho desenfoque porque tenía que seguir creciendo, vendiendo, pero tenía que organizar la casa y montar una fábrica en menos de seis meses y fue muy complejo. Tercero, y, y voy a parar aquí, pues, porque si no, pues nos podemos quedar, digo, toda la sesión hablando de los errores y de los aprendizajes, pero fue contratar demasiado rápido personas clave, digamos, de C-level, gerencia, direcciones, sin tomarse el detenimiento, el tiempo y sin tener los mecanismos de control implementados en todos los departamentos. En este caso, pues fue relacionado con finanzas, pues lo más clave, lo más delicado a la hora de manejar dinero. Eh, entró a organizar la casa, pero pues quien entró definitivamente no era la persona indicada e internamente no teníamos los controles para detectar que se estaba haciendo bien, que se estaba haciendo mal, se habían fugas de dinero y eso finalmente fue el detonante que en el año de mayor crecimiento, de mayor éxito de la empresa, que alcanzamos eh, 6 millones de dólares de facturación, eh, fue cuando sufrimos la estafa y todo se vino abajo. Bueno, interesante, Santiago. Ahorita vamos a ir con más detalle de, de ese tema. Y fíjate, Robert, eh, comentabas que el, el proyecto, ¿no? lo que está manejando una franquicia automotriz y en un país donde básicamente, bueno, se paralizó la industria automotriz. Eh, ¿qué, ¿Qué pasó ahí? ¿Qué cuáles cálculos creen ustedes que, que, que no hicieron o que esperaban que en, en esa Correcto. estrategia que falló? Correcto. Mira. Eh, eh, pareciera que nos hubiésemos puesto de acuerdo, Rubén, porque para eso iba, es decir, creo que, que el, el gran aprendizaje está allí. Lo, lo primero es entender que, imagínate, esto todo se, se desenlaza porque hay una expropiación por parte del gobierno de un terreno para construir el metro en la ciudad de Caracas, ¿no? El terreno donde funcionamos durante casi 30 años. Eh, entonces eso desenlaza, pues, tomar decisiones. Decisiones como vamos a seguir, vamos a crear una nueva en esta misma plaza, porque además cuando tienes una franquicia tienes una plaza bien definida. Eh, y esa fue la decisión, seguir. La verdad es que eh, lo que pasa es que, eh, y este es el gran aprendizaje, te mezclo ambas cosas, estás en una, en una empresa con mucha experiencia, en una empresa con éxito porque ese concesionario en particular estábamos siempre en el top 3 de nivel nacional, ¿cómo influye O sea, ¿qué tan ciego te pone el éxito o el, o el mantenerte allí eh, eh, para tomar visualizaciones que tienen que ver con cambios en tu entorno? Entonces, es, quizás el gran aprendizaje es que debimos haber dicho, ya va, más allá de que esto nos está pasando, es lo que nos gusta hacer, es lo, como familia o como inversores o como emprendedores en ese caso, porque lo mío, quizás fue un tema de intraemprendimiento, pero esto viene de una cosa macro, que sería el tomar la decisión de hacer una nueva sede cuando ya se vislumbraba que había un país donde el tema de las divisas iban a llevarnos a, la, a, la, bueno, a algunas industrias a cesar operaciones. Se hizo una gran inversión eh, y fue donde salió este proyecto de intraemprendimiento que era bastante ambicioso, llevaba un museo llevaba dentro una tienda de la misma marca que en otro país existía, es decir, una cantidad de cosas que definitivamente debió haber pasado y aquí adelanto la, la, la flecha hasta ahora, ahora estamos igual en el mismo rubro, pero con un funcionario que no está atado a ninguna marca, donde ese know-how de tantos años y de esa clientela nos la traemos para hablarle de diferentes marcas eh, y eso quizás debió haber pasado en ese momento, pero el éxito y, y además... El, el enamoramiento que tenemos los emprendedores por, eso, por esa idea, por ese hijo que hemos visto crecer, a veces no nos permite, sin duda alguna, pues eh, tomar decisiones más claras. Sí, fíjate, hay, hay un, pareciera que haber un hilo conductor en, en las dos historias que nos comenta y pareciera estar relacionado con el tema del entusiasmo, no esa, ese hambre de hacer las cosas que de alguna forma lo, lo convence a uno cuando está emprendiendo, o uno se tiene que convencer de que uno es infalible, de que uno puede con todo, que aún en las adversidades uno se va a, a recuperar, y eso un momento te ciega, no te, te encandila un poco eh, en esa frialdad que a veces hay que tener en la, en la toma de decisiones. En el caso tuyo, Robert, bueno, tema de medición de, de entorno, ¿no? que y claro, en el caso particular de Venezuela... Hoy pareciera que todo era claro en el pasado, en el pasado no era tan claro lo que iba a ocurrir en el futuro, ¿no? muy fácil decirlo ahora, pero igual habían como señales de cosas que estaban ocurriendo. Y el caso, de Santiago, eh, el, entiendo un tema con, lo, con los accionistas o tus socios, que ese otro aspecto importante en el emprendimiento es esa selección del, del socio ¿no? y, y la alineación en expectativas y, y valores que uno debe tener, porque típicamente en esa... En esa rapidez y en esa, digamos, velocidad de, de financiamiento, de crecer, de caja, eh, bueno, casi que uno se amarra al primero que le tira la mano, pero no siempre ese que le tira la mano es el que te va a sacar del agua, sino que más bien te puede hundir. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue esa, esa experiencia y esa relación eh, de esa relación con los inversionistas? ¿Cómo, cómo se planteó? ¿Dónde, dónde crees que...? que ¿Hubo o no hubo coincidencias o alineaciones que, eran, que resultarían claves en el desarrollo de este negocio? Sí, Rubén. Y, y la verdad, y tal cual como lo dices, un socio sea, digamos, operativo o capitalista, inversionista, realmente se conoce en las malas, como un matrimonio. Creo que no hay símil más parecido que una sociedad que un matrimonio. Cuando las cosas están bien y al principio pues con tanto entusiasmo y obviamente si un fondo de inversión decirte, decide darte dinero es porque confía en ti, confía en tu proyecto y en tu visión, todo es perfecto. Eso es realmente una luna de miel, eh, pareciera haber alineación de visiones, de valores y de absolutamente todo. Cuando las cosas empiezan a ir mal, ahí es cuando realmente se conoce quién es quién. Eh, en este caso, ¿qué ocurrió realmente? cuando yo levanté la primera ronda de inversión que fue en el 2015, primero yo venía de empresa totalmente tradicional. Imagínate mi abuelo emigrando a los 13 años de España a Cuba sin ningún tipo de estudios porque nació en una aldea en mitad de la pobreza y emigró por necesidad, empezó a trabajar en una fábrica de colchones y ahí empezó toda la historia familiar en torno, en, en, en torno a esta industria de colchones. Por lo tanto yo no venía. Eh, del tema de las startups, de tecnología, de Silicon Valley, no sabía ni qué era eso. Eh, llego a Colombia eh, a raíz de un programa de aceleración como el que ahorita está, de hecho, impulsando el IESA. Eh, me empiezan a presentar pues, a, a, a este mundo del venture capital y del fundraising, pero todavía estaba muy crudo en Latinoamérica. Eh, y sobre todo en Colombia, había un par de fondos únicamente, había muy pocas alternativas. Eh, se me presenta la primera alternativa, y fue el primer error, realmente no saber, no, no explorar. Yo no hice la labor de fundraising como hoy día se conoce, que tú tienes que salir, tienes que dedicarte 100% en, a eso. Cuando existe un equipo emprendedor, debe haber por lo menos una persona, normalmente el CEO, que se dedique en cuerpo y alma y su única labor, por lo menos durante los próximos seis meses, va a ser levantar capital. Y eso implica tener cientos de reuniones, eh, primero porque la mayoría, el 99%, les van a decir que no, pero luego para tener dónde elegir. Eh, en mi caso fue, me hicieron la primera propuesta, no me la veía venir, me sorprendió, la verdad es que no lo analicé, el entusiasmo me pudo y dije que sí. Ahí ya vamos, empezó el primero, pues no fue muy bien negociada. En la segunda oportunidad, realmente fue un tema de necesidad, que esta es la peor situación en la que pueden poner un emprendedor a la hora. De buscar plata, cuando lo haces con necesidad y no por oportunidad o por una estrategia que tú tienes a largo plazo de crecimiento. Y una necesidad, tomas lo que te den. Eh, realmente, pues me asocié con un fondo que no, definitivamente no éramos compatibles en cuanto a valores y a visiones. Y aquí sí es verdad que también es muy distinto y hay que entender la diferencia entre buscar un venture capital, un ángel inversionista, o sea familiar, eh, aunque sea solo socio capitalista, y un socio operativo que va a tener que convivir en el día a día y que se centre un poco más en justamente qué, eh, digamos, habilidades, expertise, virtudes tiene ese socio que puede suplir las tuyas. Nunca buscas a alguien que sea muy parecido a ti, más bien todo lo contrario, y busca mientras más diferente, eh, mejor más sí tienen que tener valores y visiones compartidas, evidentemente, para construir la empresa. Entonces, realmente mi historia de, de, de fundraising... Es un muy buen ejemplo de cómo no hacer fundraising, y es la verdad, y por eso no me salió bien, porque fue más que todo por necesidad y desde el desconocimiento. El tema del levantamiento de capital y venture capital se puso de moda hace unos pocos, tres, cuatro años en Latinoamérica, cuando empezaron a llegar los fondos internacionales y empezó a haber abundancia de recursos. Eh, antes estábamos todos aprendiendo cómo se, se manejaba esto. Entonces, sí, creo que lo, los errores fueron primero desde el. No hacerlo activamente, no buscar alternativas, no negociar y no asesorarme bien. Esto es otro error que no jamás hagan, nunca lo hagan solo, por más que parezca que esté muy claro los términos de la inversión y el acuerdo de accionistas. Siempre, siempre, si vale la pena invertir en algo, aunque sean sus últimos ahorros que tengan, es en un buen despacho de abogados, especialistas en temas de venture capital, y negocien ese contrato con las uñas a muerte. Porque eso pareciera que hoy es una decisión irrelevante, pero eso puede afectar tu futuro, el futuro de la empresa y el desarrollo de los próximos años. Creo que estás en mute, Rubén. Perdón, no, no, sí, voy. sí. Ah, sí. El, no, disculpe. El que a veces buenos negocios eh, se acaban. No porque haya un mal mercado, no porque sea un mal producto, sino por una pésima relación entre los socios y termina acabando los negocios porque te distrae tremendamente. Eh, yo recuerdo en unas negociaciones con unos socios en un emprendimiento, dos recomendaciones que me hicieron que no le presté atención. ¿eh? Porque en ese momento de, de emprendedor que uno tiene como su capa de Superman, ¿no? que uno cree que puede con todo, y yo hoy día reflexiono mucho sobre eso y, y, y tiene sentido. Un, una persona me dijo. Mira, Rubén, si vas a negociar con esta empresa, es como meterse en la boca de un lobo. Procura, si te metes, que es válido, por lo menos llevarte una lanza grande para cuando te tire el mordisco, por lo menos se haga daño y a ti no te muera tan duro. El, y, y son esas protecciones que no tuve frente a unos inversionistas en un momento, porque no, 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 no le entendí en su contexto. ¿no? Y el otro que me, me, me dijo, me eh, dijo, ¿estás seguro que te vas a unir con este grupo? Me dijo, recuérdate que pájaros del mismo plumaje vuelan juntos. ¿no? Eh, y también fue un tema de unas discrepancias que no se al principio, pero a larga sí se revelaron de, de, de cómo abordar el mercado, de cómo tratar a los colaboradores, de, de, de la velocidad de, de desarrollo de un negocio que, que bueno, terminaron afectando esa relación. Robert, en, en tu caso nos comentabas que era más un intraemprendimiento pero igual involucra todos los riesgos que, que conlleva un nuevo negocio. En, en ese momento eh, que empiezan a ver que hay cambios importantes, ¿en, en quiénes te apoyaste? ¿Quién, quién eran tu, tus asesores o parte de tu junta? Eh, ¿Cómo se conformó? ¿Qué, qué veían? ¿Qué, ¿Qué tipo de discusiones tuvieron en ese momento? Iba a decir, vi terapeuta, Rubén, pero, <risa> pero, <risa> pero sí, definitivamente... Es que eso es lo más curioso, ¿no? Yo, claro, quizás el mercado fue cambiando eh, como familia. Eh, es bien curioso porque como emprendedor también el, el, la, posición, la posibilidad de adaptarte es, es mucho mayor. Entonces, a veces casi ni te da tiempo de en caliente analizarlo. Por eso creo que es valiosísimo este tipo de espacios para compartir experiencias pasadas, porque cuando comienzas a ser realmente como un back... Eh, en la historia comienza a pensar en eso. Entonces, había reuniones donde simplemente hubo una decisión inicial de vamos a hacerlo. Es más, no solo vamos a hacerlo, vamos a hacerlo de manera disruptiva. Ahí es donde viene Robert. ¿Qué podemos hacer diferente? Porque lo que sí es cierto es que si ya íbamos a movernos, pues bueno, vamos a movernos ahora que hay nuevas generaciones con otra cosa. Y en ese momento se tomó la decisión esa, pero yo también tomé la decisión de emprender en otras áreas. No me preguntes por qué, pero poco, a poco, creo definitivamente por temas de entorno dije bueno chévere, pero eran tantos lo, los huevos que teníamos en esa cesta que yo dije ya va debo comenzar a explorar otras áreas así sí, como ya no como emprendimiento sino como emprendedor y bueno no, me fui al mundo de importación de, de licores representé algunas marcas en Venezuela al mundo al mundo de temas digitales pero esa decisión Rubén la verdad es que, eh, y, y sucede tanto en los emprendimientos como en la familia, no fueron decisiones planificadas de manera eficaz, como se, como se debería haber hecho. Eh, fueron decisiones que se fueron tomando, que es lo peligroso, desde la experiencia y desde el éxito, que ahí está lo peligroso. Eh, yo, yo quisiera, además, a, a, me, la, la historia de Santiago es fascinante me, en, en, en mis temas, en mis clases de emprendimiento, y es que resulta ser que nos venden que la manera más sexy de lograr el emprendimiento es con inversores. Es decir, es como eh, todos queremos ser el unicornio donde viene alguien y nos inyecta unos capitales extraordinarios y creyó en nosotros y es como, y, y es valiosísimo, Santiago, porque es, un te, es como un, un tema un poco nublado que de, dentro del crecimiento de los emprendimientos en el mundo. Es fascinante. Ojalá saques el libro, porque soy el primero que lo va a comprar. Excelente. Mira, por aquí en el chat felicitan a, a Santiago. Me imagino que es un coterráneo de Colombia porque es Santiago un berraco. Mil felicitaciones. Definitivamente este, colombiano. Sí, sí, sí. sí. Entonces, bueno, le, le recordamos a la audiencia que pueden colocar sus su comentarios o preguntas en el chat y con gusto lo vamos a ir comentando. Fíjense, ahora veo otros dos puntos en común que tiene que ver con algo que llama las trampas del éxito. En el caso de, de Robert, si entendí bien, hay, hay como una experiencia en el negocio, hay toda una tradición, como una fórmula llamada mentalidad de cómo se hacen las cosas. Y, y uno, obviamente, si has tenido éxito con eso, lo quieres extrapolar. Y el caso de Santiago se plantea por, por otra vía, que es la, la, la experiencia o la supuesta experiencia sabiduría que tiene tu inversionista. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces la persona que pone el dinero. Y a veces tiene una trayectoria más larga, a veces tiene hasta más edad que, que la que tiene el propio emprendedor, tiene hasta una infraestructura un poco más, más, más amplia. El emprendedor termina como creyendo que esa persona sabe más de tu negocio que tú mismo, cuando en realidad esa persona sabe tanto o menos que tú. Tiene experiencia en otras cosas que son importantes, pero no necesariamente en el negocio que estás manejando. Y a veces las decisiones se van llevando por esa supuesta experiencia, esos éxitos pasados, pero que realmente. Un emprendimiento como tal va descubriendo su propia dinámica en el día a día y, y tratar de, de meterlo o encasillarlo en fórmulas anteriores a veces no resulta. ¿Tú crees que pasó algo de eso, Santiago, en, en tu caso, en, en alguna etapa del, del negocio? No, Rubén, la verdad es que en mi caso no fue así porque, como te comento, y yo creo que esto sí es un denominador común entre los fondos de inversión, que hay de todo. Hay fondos maravillosos que realmente no solo aportan capital, eh, sino capital intelectual y networking y, y desde mentoría y un montón de temas adicionales. Pero el grueso de los fondos de inversión, la realidad es que lo que ponen es plata. Esa es la realidad. Cuando todo va bien, como te comentaba antes, no aparecen, no te enteras ni que están ahí. Te dejan dirigir tu negocio justamente porque entienden que quien tiene la experiencia, el conocimiento, el empuje, las ideas y la perseverancia es el emprendedor. Ahora, cuando empiezan, aparecen los problemas y lo curioso de esto es una situación muy atípica, Rubén, porque no fue que la empresa no funcionara, que el modelo de negocio eh, no fuera acertado, que no estuviéramos haciendo las cosas bien, todo lo contrario. Nosotros éramos una de las empresas, te diría, estrellas del portafolio que mejor performance tenía, que una marca más bonita y posicionada estábamos construyendo, que más fele tenían también porque es una empresa un poco tradicional, no 100% tecnología, que, a ver, el tiempo lo dirá, pero lo que ocurrió hace un par de años pareciera que muchas estaban construyendo humo, que levantaban millones de dólares a valoraciones absurdas cuando realmente todavía no estaban casi que ni siquiera vendiendo nada ni monetizando nada, nuestra empresa es una empresa real, hacemos colchones, ya está, es una necesidad que está ahí, está latente, no hay que descubrir a ver si una persona necesita un colchón o no, porque todos los seres humanos, el 99% dormimos en colchones, solo que lo hacemos de una manera pues mucho más disruptiva, eh, innovadora, por canales digitales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, realmente eh, no es que no lo estuviéramos haciendo bien, sino que esto ocurrió también todo de golpe fue una sorpresa para todo el mundo, principalmente para mí, el que hubiéramos sufrido esta estafa. Entonces todo pasó, es diferente ir notando que tú estás en la cima y que poco a poco vas cayendo, te da tiempo eh, de tomar acciones, de corregir, de entender qué es lo que está ocurriendo, hasta mismo de asimilarlo y aceptar e, e ir negociando con los fondos donde empezaría la disputa y poco a poco se pudiera ir dañando esa relación y los fondos sí pudieran normalmente en esas, en esas situaciones más teniendo el control de la empresa o de la junta directiva de intentar imponer, digamos, su, cri su criterio o las decisiones estratégicas de hacia dónde va. Como nosotros caímos de golpe, de aquí arriba, acá abajo, de un día a otro, pues no hubo mucho tiempo realmente para que esas situaciones se dieran. Simplemente ocurrió esto, ahí había que tomar decisiones. ¿Qué hacemos? Hace falta una inyección de capital eh, para rescatar a la empresa o cerramos. Eh, yo decidí salvar la empresa, aun cuando fuera a costa de mis acciones, pues el trabajo de siete años, básicamente pues no lo tiré a la basura porque hoy se ve que no, que como, como esa gran frase de, de Steve Jobs en aquel discurso en Stanford, pues que tú ves solamente viendo atrás, uniendo los puntos que te das cuenta cómo llegaste hasta hoy, en aquel momento parecía que yo había botado todo mi trabajo eh, a la basura literalmente porque regalé mis acciones, literalmente las regalé a cambio de que la empresa se salvara. Entonces es una situación distinta, pero bueno, no sé si te pude responder. Sí, sí, ¿no? Fíjate, y, y te voy a repreguntar, para luego la, preguntarle a, a Robert lo, la misma pregunta. ¿Qué, qué, te, ¿Qué les impidió en ese momento eh, no darse cuenta a tiempo de que algo estaba pasando? ¿Qué, qué, qué falla hubo ahí que eh, los tomó por sorpresa con esta estafa y no haber detectado más tempranamente que algo estaba ocurriendo? Justamente, o sea, lo que, sí, que te comentaba de crecer de manera... Desmedida, que no es desmedida. Hay empresas tradicionales y que no, recibe, que no reciben fondos de eh, inversión de, de, de capitales y crecen a ratios del 100, 200 y 300% anual. Lo malo es cuando empiezas a hacerlo y no tienes la estructura, no tienes las bases, no tienes los sistemas de control, no estás preparado para hacerlo. Entonces, si unes el que cambiamos el tipo de empresa de ser un e-commerce meramente comercial a ser una fábrica, una industria, todo lo que eso implica hacia atrás a crecer al 100%, eh, se dieron las condiciones digamos de la, de la tormenta perfecta pues para que esta estafa pudiera haber ocurrido. Entonces crecíamos muy rápido cuando en ese momento debió haber sido de organizar la casa si decidimos, y aquí se trata, se trata también un tema de priorizar. Yo creo que un emprendedor, el, el 70% digamos del tiempo lo que tiene que hacer es tomar decisiones porque tenemos muchas cosas que están ocurriendo. Saber qué hago, una u otra, y ese fue un momento clave y pues uno de mis errores que intenté hacer las dos cosas al mismo tiempo. Ese año era de montar la fábrica bien montada, organizar todos tus procesos, tus sistemas, tus mecanismos de control, antes de ponerte a crecer a la loca de manera desmedida sin poder controlar. Entonces a eso se sumó la mala suerte, porque la, la suerte sin duda alguna es un factor que está presente en cualquier emprendimiento para bien o para mal, pues a mí me cayó todo junto y pues por eso ocurrió lo que ocurrió. Sí, en teoría, o sea, se pudo haber esperado un poco el tema de la planta hasta que consolidaron los negocios. Y porque como lo dices, no era un mal negocio, pero si sí había un tema gerencial que había fuerte que manejar, y el momento posible no, no ayudó. Bueno, vale. Fíjate, Robert, en tu caso, en esos momentos donde ya empieza a darte cuenta, esto esto va mal, esto no está bien, aquí no hemos tenido oportunidad, ¿cuáles crees tú fueron decisiones claves que. Que, que se tomaron ese momento, que ayudaron, que no tuvieron desenlace peor y o poderse mover, eh, o qué cosas crees que no lograron hacer y tuvieron un impacto en el largo plazo este, fuerte ¿no? para ustedes. Mira, Ruben, que eres, eh, está buenísimo porque además la historia de Santiago eh, pues, es una empresa que estaba arrancando, lo mío eh, ya venía de, de, un, de un tema familiar. Eh, y sí, se tomaron decisiones que nos, nos han mantenido hasta el día de hoy. Eh, decisiones como nosotros pasamos, como les comenté antes, de ser el top 3 en el país, es decir, de vender 500, 600 carros al mes, a tener listas de espera de mil personas. O sea, fue así, directo. Y nos entregaban dos carros eh, o dos vehículos. Estos dos vehículos teníamos que decidir a quién asignárselo. En esa asignación... Comenzamos a valorar una de las cosas que más para nosotros había sido importante en este transcurso y que sabíamos que nos iba a mantener y era el cliente. Es decir, eh, a, comenzaron a pasar en el resto de los, en muchos de los competidores, pues temas de comisiones, temas de una cantidad de cosas cuando ibas a comprar un vehículo, porque claro, de dos vehículos, la lista de espera era de mil personas, eh, pasada, distorsionó por completo el mercado, sobre precios, etcétera, ¿no? Nosotros asignábamos vehículos a esos clientes que ya habían sido fieles con nosotros, es decir, comenzamos a guiarnos hacia la fidelidad de esos clientes, porque sabíamos que cuando todo esto pasara, quizás porque esa misma experiencia nos, iba a, nos había dado a entender que habían, habían pasado épocas malas, pero no tanto como esa, eh, que eso nos iba a mantener en el camino. Y efectivamente, son esos clientes los que preferían entonces comprarnos a nosotros. Que ir a comprar a otra persona o esperar incluso que nosotros nos asignaran el vehículo que comprárselo a otro lugar que se lo encontraba. Entonces, yo creo que tienes que hacer como una lista de aquello que sí tienes. Y esto aplica perfectamente para el emprendedor. Es decir, todos esos otros negocios que yo había creado como satélite, comencé a darles la vuelta. Entonces dije, bueno, aquí tenemos unas instalaciones eh, de, de bastante importancia en una calle como. Como la Avenida Principal de las Mercedes, que para quienes nos escuchan de afuera es común en las zonas comerciales más importantes de la capital. Entonces comencé a hacer eventos. ¿Eventos de qué tipo? Eventos que no interfirieran con la marca, pero sí que comenzaran a que en el día de mañana el concesionario fuese recordado o estuviese en el top of mind de una manera diferente. Por carros no podía ser porque no teníamos. Repuestos cada vez había menos. ¿Cómo, ¿Cómo seguir posicionándonos? Bueno, que nos entiendan que somos un espacio tan abierto que puede pasar esto, incluso evidentemente con la bendición de la marca. Entonces, al final es poder hacer una lista de esas fortalezas que has creado en el tiempo o que tienes, si estás emprendiendo eh, una fortaleza, que es un ejercicio poderoso y difícil, eh, poder llevarlo a blanco y negro. ¿Cuáles son esas fortalezas? Eh, y entonces, siempre tenerlas allí como en tu juego de cartas para poder tomar cualquier decisión de ahí en adelante. Excelente punto, porque fíjate, hablas de fortalezas que no necesariamente son visibles, ¿no? No está hablando de máquinas, no está hablando de lealtad, está hablando de marca, que a veces son difíciles de medir, pero que ustedes de alguna forma sentían que, que sobre ese, esos puntos podían pivotar más adelante, ¿no? Eh, y aparte de esa fortalezas, me parece interesante eh, resaltar el tema de la flexibilidad. No, fíjate, ustedes se movieron hacia otros negocios, inclusive alejados del entorno en el que estaban operando para mantener su negocio, cosa que a veces a los emprendedores nos cuesta, ¿no? Del, a veces queremos, como dicen, morir con las botas puestas, este es mi negocio y, y, y preferimos morir antes de, de, ¿sabes? Movernos hacia un lado para ver si por ahí encontramos una salida y, y eso es muy importante en situaciones difíciles, ¿no? Ver, porque, bueno, se te van cerrando los espacios y, y tienes que hacerlo, ¿no? Y me parece muy... muy muy, muy inteligente, muy, muy acertado esa, esa flexibilidad ¿no? que tuvieron. Por aquí hay otras preguntas que las voy a dejar para más adelante en el chat, que tienen que ver con, con ese, eh, cómo fue la salida ¿no? en el caso de Vox y cómo se recuperaron, pues mencionan en el chat que hasta un incendio tuvo un proveedor de, de ustedes. O sea, es una persona que los conoce bastante bien que, que sabe ese dato. Pero antes de ir a ese rebote, quiero que, que abordemos un, el, eh, en lo personal ese momento en el sótano. O sea, ¿cómo, ¿qué pasó en ese momento? ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo fueron esos pensamientos y esos sentimientos cuando uno cree que, bueno, cree, no, se le acaba a uno como el mundo, porque después de tantos años, en el caso tuyo se dio siete años trabajando, en el caso de Robert también varios años de proyectos, el proyecto, tú dices, no fue o no es por aquí, o pasó esto, me estafaron, tengo que salir adelante. ¿Qué, qué pasó en la mente de ustedes en ese momento? ¿En qué, en qué o en quiénes se apoyaron para poder salir adelante? Eh, y luego, bueno, vamos con, con ya, cómo fue este, este rebote, pero hablemos de ese momento y, y, y esa, ese, ese aspecto humano, el emprendedor que, pues más allá de esa coraza que uno tiene que tener frente a otros, porque no te pueden ver caer, bueno, como cómo ustedes lo vivieron. Santiago. Claro que sí, Rubén. Eh, bueno, hoy día uno habla de manera eh, natural y sin tapujos, pero sin duda fue algo muy complejo. En mi caso personal, y creo que acá hay una... No diferencia, pero sí podemos sacar a relucir porque también vengo de empresa familiar en, en Venezuela y trabajé allá durante seis años y sé lo que es eso. Por lo tanto, creo que comparto muchas experiencias y aprendizajes con Robert. Y si bien tienen muchos retos las empresas familiares y yo diría también que hasta desventajas, que no es lo que nos eh, trae aquí el tema de hablar de empresas familiares, eh, pero una de las fortalezas que también, definitivamente, tiene justamente ese apoyo, no, esa unión. El tener empresa familiar, pues no es uno, el que cayó, es toda la familia, son todos, el patrimonio, y que si bien puede ser más duro porque ves a lo mejor todo eso derrumbarse, tienes eh, una matriz de apoyo muy importante, y, y sobre todo a nivel moral y anímico, que es lo que más hace falta cuando uno está en ese sótano oscuro, como lo acabas de comentar. Cuando uno es un emprendedor solo y un solo pronúncio que no tiene socios, y más en otro país, eh, literalmente estás, pareciera y en ese momento sientes que estás solo ante el mundo y que el mundo literal se te acaba. No tienes a quién acudir, aunque siempre pues tu familia y tus amigos van a estar ahí, pero nadie ha pasado por lo que tú has pasado, nadie entiende lo que representa, lo que representaba la empresa para ti eh, y nadie puede saber lo que implica tener esa caída libre desde arriba hasta literal el subsuelo. Entonces, para mí no fue tanto un golpe, que sí lo fue, un golpe inmenso eh, financiero, definitivamente, pues porque perdí absolutamente todo lo que había construido y pasé de tener una participación importante en una empresa valorada en 20 millones de dólares a cero, literal a cero. Eh, pero el golpe más fuerte fue anímico, eh, emocional y moral. Sobre todo... Por lo estrepiso, estrepitosa y lo repentina que fue la caída, que no fue, que te da tiempo, una transición, que ves que poco a poco ese es el destino, no se va preparando, como haciendo el símil, la, la muerte pues de un familiar que sea así, de un día para otro. Entonces, eso a mí, la verdad, me dejó hundido. Hubo un periodo, unos meses que, que, que no me encontraba, que no me hallaba. En ese momento, eh, la verdad es que mi. No te puedo decir que mi único, pero mi mayor apoyo con diferencia pues fue mi esposa, eh, pues colombiana, aquí gracias está, estaba conmigo porque mi familia estaba pues, en España, estaba por no, no, no tenía nadie realmente en Colombia. Entonces, prim la primera fase te puedo decir que fue 100% anímica, emocional. Eh, primero el poder sobrevivir, el pasar por esa tormenta y por todo ese proceso que implicó pues el entregar la empresa, el salir de la empresa, el averiguar qué iba a hacer de ahí en adelante con mi vida. Eh, pero fíjate, es algo raro porque uno piensa, y eso pasa mucho, a emprendedores cuando sufren un fracaso tan grande y tan rotundo, ya no quieren volver a saber más de emprendimiento, de empresa, no quieren volver a montar nada, se van un poco al otro lado, a lo mejor a corporativo, a la seguridad, no te voy a decir que a la zona de confort, pero a emplearse. Eh, en mi caso, yo nunca percibí eso como una alternativa porque finalmente lo que me apasiona es lo único que sé hacer y fíjate que la única luz de donde pude agarrarme, que me dio fuerzas y que dije vamos otra vez para adelante, de hecho es raro pero eso lo, lo vi en un sueño, de hecho en ese sueño literal hasta salía volando como si fuera yo pues un torpedo como <laughs> y, increíble y eso se pegaba a un emprendimiento fue una nueva idea de negocios que salió en este caso pues con mi esposa eh, que en ese momento a lo mejor tenía sentido o no eh, y esa empresa hoy un poco está como en stand-by pero fue lo que me dio las fuerzas increíblemente volver a emprender, volver a empezar de cero, pues capitalizando ya todos estos errores con todas las heridas sanadas y, y sí, a lo mejor un inicio un poco más complejo irónicamente que hace siete años cuando había empezado, eh, pero si sí hay algo que nadie te puede quitar, porque a me quitaron todo, la empresa, plata, todo lo que tenía material, pero pues la experiencia y los aprendizajes, pues eso nadie te los va a quitar nunca y, y es algo muy fuerte pues con lo que salimos en esta nueva etapa. Sí, sí, muy fuerte. Y, y por supuesto, nunca falta el yo te dije, ¿no? Eh, alguien que, que en el peor momento te da esa frase lapidaria que nadie quiere escuchar. Este, pero, pero sí, el, la fortaleza espiritual y emocional es clave en esa recuperación. Y en tu caso, Robert, ¿cómo, cómo lo, lo, lo viviste? ¿Lo manejaste o lo manejaron? Bueno, eh, yo creo que es... Bueno, súper pertinente esto porque quedas devastado, es decir, quedas desesperanzado. Aquello que invertiste tiempo, esfuerzo, que vislumbraba como una, un éxito, ¿sabes? Sin, sin comparación, cae de repente al piso. Sin duda alguna, trabajar en una empresa familiar, pero también incluso en un emprendimiento, tienes el apoyo, pues tus socios están como tú o, o tu familia. Eh, si estás emprendiendo, que cada vez se habla más de emprendimiento acompañado, incluso desde el inicio creo que esta es una de las razones, porque los golpes los vas a poder compartir. Eh, pero, pero es bien curioso porque lo, justamente lo que nos dio fuerza eh, entra en un tema que es la vulnerabilidad, ¿no? te, porque una de las cosas que te sientes es vulnerable. Tú hiciste todo lo que tenías que hacer y lo que creías que podías hacer, de la mejor manera lo diste todo pero te das cuenta que formas parte de un sistema, ¿no? Entonces, eh, estás siempre rodeado. Entonces, esa vulnerabilidad, eh, que además es un tema que me encanta, creo que cada vez está siendo más necesaria incluso en, en los gerentes de corporaciones, no solamente en nuestros casos, sino que te toca abrirte, te toca abrirte y bajar la cabeza y entender de repente ante tu equipo, ante tus socios o ante tu familia, decir, necesito apoyo, necesito. Eh, eh, estoy aquí, me pasó esto. ¿Cómo vamos a hacer? En mi caso, quizás, bueno, ya había una nómina, además eh, típico de empresas familiares, al menos en ese rubro que tenía años allí. O sea, eh, era un equipo que estaba acostumbrado a trabajar solo, pero como gerente te toca sentarte delante de ellos y decirles, señores, la cosa está así, 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 y no y no pensar que tú puedes solucionarlo todo. Eh, creo que eso también fue un, un, una gran bueno, experiencia que salió de, de allí, pues salió de allí y que respalda este tema de la vulnerabilidad en el gerente. Sí, y aparte que hay situaciones como inesperadas, ¿no? Hay gente que, o personas o instituciones que tú crees que te van a dar apoyo, no te lo dan, gente que tú no esperas, eh, que te da apoyo y termina ayudándote más de lo que tú te imaginas. Y hay momentos muy duros, o sea, el, eh, el tema de despedir gente valiosa. Gente que tú aprecias, que tiene familia y, y que se la da en su trabajo, enfrentar eso eh, es fuerte y uno no deja de tener como ese sentimiento de culpa de, eh, oye, por mi culpa yo estoy, le, le arruiné la carrera a esta, a esta persona o se le afecte el tema de renegociar deuda, ¿no? De ir a un banco y casi que uno va de rodillas diciendo, bueno, ayúdame porque no necesito oxígeno para salir adelante. algunos te van a decir que sí, otros te van a decir que no, pero transitar todo eso en un momento... De verdad que uno al principio cree que no va a poder, que va a ser imposible, pero después que uno pasa ese trance, como decía Santiago y tú, sabes, son unos aprendizajes que te van a servir para el resto de tu vida, ¿no? De las cosas... Eh, o, o, o empiezas a ver también las cosas de una perspectiva distinta. Este, a valorar cosas que antes no valoraba, a, a no darle tanta importancia a cosas que creían que eran demasiado relevantes y que al final no lo eran. Eh, entonces, eh, es complejo. Eh, como... ¿Qué, ¿Qué situaciones que recuerdan ustedes así claves que dijeron, wow, yo no quiero vivir esto nunca más? O, o de agradecimiento, porque también sucede gente que llegó y te dijo, Robert, se ha dado cuenta conmigo, eh, aquí tienes para que arranques de nuevo. Creo que Robert tenía la mano levantada, no sé si quería intervenir en Respecto sí, a la Bueno, era para, para sumar justamente esa pregunta, Rubén. Mira, te sorprendes que la competencia eh, está esperando esta caída es decir, eh, de alguna u otra forma está, no, no vamos a decir que todos te la desean pero están allí, cuando nosotros no ni siquiera, imagínate, ni siquiera en el primer proyecto apenas nos expropian ya hubo otros franquiciados de otras plazas que dijeron, a mí me interesa esa plaza ¡Ey! Por cierto, señores de la marca si la familia no se recupera yo, yo estoy interesado en abrir allí uno, pues <laughs> eh, y, y es normal, pues vivimos en, así es la, para eso se llama la competencia. Eh, y, y es interesante esto porque eso también te puede llegar a cegar. Es decir, en este caso es, eh, hay que entender que los riesgos de cada, cada persona son diferentes. Quizás para ellos no hubiese sido tanto golpe como fue para nosotros que era como un gran negocio. Quizás para ellos era uno más, para alguno de ellos que te quiero decir con esto que no solamente está el éxito sino la ceguera que te puede permitir ese tema de competir eh, no hay que saber retirarse eh, y, y creo que esa fue una cosa que nos sorprendió porque además eh, eran o sea, son personas que están recorriendo contigo el camino en este tipo de rubros durante muchos años ya después que te abres pues bueno hay como otras cosas allí y, y, y ves otras visiones sí te escuchamos Santiago sí Sí, ahí Rubén, mira, concuerdo mucho contigo cuando dices que uno realmente le cambia, digo que hasta la perspectiva de la vida y la manera de ver las cosas. Eh, uno se vuelve obviamente mucho más humilde, eh, pero también aprendes, a ver, mi aprendizaje a nivel personal, que finalmente creo que eso se trata porque aquí hay muchas otras experiencias que han salido mucho mejor, eh, pero en mi caso particular es, creo que uno y lo más importante es que un emprendedor debe saber deslindar la parte personal y lo que yo soy con tu emprendimiento. Es normal y por lo obsesivo que uno es, y si no, no va a funcionar, que dedicas tu vida entera, dices, voy all in y esta es mi empresa, y yo voy hasta el final con ella, y si la empresa se muere, pareciera que uno se muere. Eso es difícil, eh, digamos, definirlo, trazar esa línea desde un inicio, pero en una segunda oportunidad, en este punto, uno me doy cuenta que es completamente necesario, porque si no, literal, la empresa puede acabar contigo. Aquello que tú construiste te puede terminar consumiendo y te puede terminar matando. Entonces, si una empresa, punto número uno, creo como aprendizaje, es: si fracasó la empresa, no fracasaste tú, eh, y tú no te tienes por qué ir con la empresa. Tú, tú tienes que ser mucho más que eso. Eh, era algo que estabas construyendo. A ver, creo que si en alguien ha demostrado eh, amor, pasión y perseverancia por algo con Voxy, pues soy yo que salí como un loco a recuperarla sin tener recursos y para muchos ningún sentido. Eh, pero ya desde otra óptica, entendiendo lo que esta empresa representa y lo que soy yo. Eh, y muy ligado con eso es: no metan los huevos que también hablaba sobre los, los huevos en la misma cesta Robert, antes, en una sola cesta. Eh, está bien que tú le dediques toda tu energía y que el 90% de tu tiempo de dedicación lo dediques a una empresa, pero a nivel de estabilidad, sobre todo estabilidad financiera, siempre tienes que tener. Un plan B, un sustento, algunos activos pasivos que te generen ciertos incomes de lo que puedas vivir, porque resulta que si tu principal fuente se acaba y también tu estabilidad financiera se acaba con eso, eso puede acabar con familias. Y ocurre mucho con cuántas familias vividas no ha acabado cuando una empresa fracasa. Entonces, creo que desde los mayores aprendizajes que me llevo y lo que estoy pues, intentando construir en esta nueva etapa. Sí. Eh, Robert, eh, te doy la palabra, pero quiero introducir el tema que les he comentado hace rato de la... De la recuperación, ¿no? ¿Cómo fue esa ruta ya posterior a, a este punto oscuro que, eh, que estuvimos hablando? sino ¿Cómo se plantearon esa, esa nueva salida? Eh, ¿Qué cosas creen que hicieron bien, eh, que les ayudó a recuperarse? ¿Qué cosas hubiera hecho distinto en esa, ese nuevo proceso? ¿Y qué, qué, qué le pudiéramos recomendar a, a los emprendedores que nos están viendo? Cuando enfrenta una situación tan dura como esta, eh, Robert. A ver, sí. Al principio quería sumar lo que dice Santiago porque caemos en el tema de que el emprendedor está tan bueno. Yo tenía un, un tío abuelo que decía esto tan ocupado trabajando que se le olvida hacer dinero. Y otra cosa que se le olvida es el mismo entender que los emprendimientos no son como unos entes que se manejan solos, sino que dependen de ti y tan fortalecido estés tú, de manera emocional incluso, no solamente financiera, eh, vas a poder lidiar con estos altibajos, porque los altibajos vienen en cualquier momento y de todas las formas. Entonces también es muy importante entender que si tuviste la fortaleza de emprender algo, tienes que tener también la fortaleza de emprender en ti a partir de allí. Eso te permitirá entonces analizar fortalezas y debilidades, una cantidad de cosas que aquí no vamos a entrar. Pero que me parece importante tener porque eso también va a ser un gran salvavidas para ese altibajo. ¿Qué hicimos nosotros? Pues bueno, como comenté antes, una hubo, aparte de esos nuevos rubros que serían otras cestas, había como una cesta intermedia. Es decir, más allá del tema de fidelidad de clientes, es nosotros sabemos de este negocio. Tenemos tantos años de experiencia, que podemos hacer entonces? Vamos a abrir un concesionario entonces de vehículos usados inmediatamente. Ahí empiezas también como a lidiar un poco con el ego de tener un negocio muy exitoso, muy grande, a tener una cosa muy modesta y emprender desde cero eh, en un rubro que parece igual, pero no es igual. O sea, no es lo mismo vender carros nuevos que usados. Eh, gracias a eso, en la actualidad, eh, como dije, es el negocio que tenemos. Ese negocio más bien fue creciendo a unas dimensiones que ahora es el negocio que mantenemos. Eh, y luego poder entonces decir, ok. ¿Qué otra cosa puedo emprender o hacer? Que son eso, poner eso, esos otros eh, pues, temas en otras cestas, eh, pero siempre entendiendo en qué eres bueno. Es decir, no vamos, quizás nosotros decimos, no vamos a abrir un restaurante que parece un negocio, aún ahora en Venezuela sigue siendo como un negocio bastante de moda. Eh, no, yo quiero, entonces, yo soy bueno en retail de vehículos, ¿qué otro producto se, se parece? que la fecha de vencimiento no sea un tema es decir ah bueno licores bien y tocar puertas eh, rubén muchachos todo el mundo que nos escucha tocar puertas porque recuerdo perfectamente el primer email que mandé a esta marca que queríamos representar aquí y la primera pregunta que te hacen es qué experiencia tienes en el mundo de licores por ejemplo y entonces te toca decir no no tengo nada de experiencia pero tengo experiencia en todo esto y creo que lo puedo aplicar y eh, por sorpresa nuestra, arrancó. Tanto así que, bueno, abrimos ese negocio, abrimos el otro negocio digital eh, eh, y, y, y varias cosas que nos permitían, pues, dividir el tiempo, pero entender que si tengo una, además, si tengo un altibajo, puedo quizás no sentirme, es más, no te da ni tiempo de deprimirte tanto porque tienes que trabajar en el otro. Eh, pero tienes que, te permite reaccionar de una manera diferente, tienes hasta un peso, una responsabilidad que te dice, ya va, chévere esto que pasó este altibajo, yo lo voy a solucionar, pero te, tengo que seguir manejando esto. Creo que es interesante que son las líneas de negocio que se recomienda para poder escalar cualquier emprendimiento. Gracias, Diego Adelante, Santiago. Sí, aquí... Eh... Siento no ser muy original o traer ideas nuevas a la mesa, pero la verdad es que concuerdo 100% con Robert y, y, en especial, con dos ideas eh, que no podría yo eh, poner por delante otras. ¿no? Yo te puedo comentar, eh, Rubén, que lo, lo primero, de hecho, que hice para salir de esto, como te dije, vi aquella luz en emprender de nuevo. Sin embargo, eh, era un camino, digamos, irresponsable. Para la situación en la que estábamos en ese momento a nivel financiero. Por lo tanto, lo primero que hice fue hacer aquello que dije que nunca iba a hacer: contratarme. Eh, le tenía pavor, era algo que tenía que hacer y estuve eh, siete meses pues, contratado con, con, bueno, con, con un rol pues, importante aquí en Colombia. Eso me permitió, eh, primero, darme cuenta que eso no era lo que yo quería, eh, mi camino. Eh, nos permitió también eh, poder consolidarnos un poquito pues, a nivel, digamos, de estabilidad financiera eso creo que es importante también nunca digas nunca que finalmente todos los dichos tienen algo de real y, y son dichos por algo, ¿no? Eh, y lo segundo, son dos ideas que comentó Robert, una definitivamente es la que más estamos aplicando ahorita dedícate, enfócate en aquello que sabes que puede ser el mejor eh, no quieras abarcar demasiado, no te vengas con ideas locas, disruptivas, que porque esto no lo hace nadie y más en mi caso, cuando pues ya tenía esta vasta experiencia en, en el sector qué hicimos bien durante todos estos siete años, eh, que sí fue exitoso en la empresa, porque hicimos, aun cuando hicimos una cantidad de cosas mal y desastrosamente mal, que pues tuvimos el resultado que tuvimos, pero hicimos otra que hicimos muy bien, supremamente bien. Entonces, identifica aquello. Eh, primero, que tú seas bueno, que sepas que puedes ser el mejor. Y luego, que en, en el mercado y en la competencia tengas una diferencia importante, que tú digas: si yo me enfoco en esto, definitivamente puedo sobresalir y puedo tener un factor diferencial y un valor agregado para todos los clientes. Eh, y la segunda idea, que, que también suena cliché o ha dicho, que dicen: Pues no te preocupes, ocúpate. Pues eso a veces suena estúpido porque es, es inevitable preocuparse, pero la verdad es que cuando estás ocupado, no tienes tiempo de estresarte, no tienes tiempo muchas veces de deprimirte, de sentir ansiedad, de todos esos sentimientos que te invaden y a veces te paralizan por todas las cosas malas que pueden estar ocurriendo, si tú tienes algo entre manos, en lo que estás apasionado que está funcionando y tienes demasiadas cosas que resolver, te vas a enfocar en eso y no vas a, es como un escudo, no vas a permitir que todas esas fantasmas digamos, te, te atosiguen eh, que muchas veces son los que te detienen porque yo creo que finalmente el, el, el éxito o la realidad está 90% aquí en la cabeza lo que pasa afuera te puede afectar de alguna manera u otra, pero la realidad la tiene uno por dentro. Entonces, pues ahí la verdad que creo que coincidimos 100% con Rob. No, excelente lecciones, de verdad, creo que, que muy valiosa. Por aquí estaba anotando varias, el tema del foco y especializarse de alguna forma en lo que saben hacer, el tema de apalancarse en las fortalezas eh, de, de la empresa, sean estas eh, tangibles o intangibles, como quiera. Que, que la definan. El, el tema de separación del, de la persona del negocio, ¿no? que, que aunque es muy difícil para el emprendedor, pero, pero eso da cierta eh, objetividad en la toma de decisiones a veces. Para, a veces no lo hacemos simplemente por, por el corazón, pero termina afectando a, la, a largo plazo eh, eh, mucho peor a, a, al negocio, ¿no? Por, por no lograr hacerlo. Me gustó esa, esa frase de. Del nunca digas nunca, ¿no? que tiene que ver con la flexibilidad que también hablamos. ¿no? Que, eh, para Robert también lo mencionó, en, en, en aquel momento no era lo más atractivo la venta de carros usados, y fíjate, hoy día es uno de sus principales negocios, eh, dada la, la circunstancia, ¿no? y esa capacidad de adaptarse y de sobreponerse a la, a la situación. ¿no? De verdad, que, que lo, lo felicito. Y bueno. Quería agradecer a, a muchas personas que están en el chat, grandes amigos, Reinaldo Balbuena, Vanessa Marcano, eh, Yamarisa, gente eh, muy vinculada al mundo del, del emprendimiento, eh, muy exitoso. Y quería para cerrar, bueno, nos, nos contaran dónde están ahora, qué están, cómo les está yendo, eh, cómo están sus proyectos en este momento. Si quieres, empezamos, Santiago. Ah, ya, listo. Pues a ver, esto creo que es un libro que está a la mitad de escribirse. Eh, recién hace cinco meses en noviembre eh, que logré recuperar la marca y lanzarla después de que, la, de que yo salgo de la, de la empresa, diez meses después, eh, los fondos de inversión tomaron malas decisiones porque finalmente ellos son, no son gestores, ellos son inversionistas y a la hora, el momento de manejar una empresa a veces no toma las mejores decisiones. En diez meses, literal, se quebró la empresa, entró en liquidación. Eh, dentro de ese proceso de liquidación y de venta de activos tanto tangibles como la maquinaria, la materia prima, todo lo que tuvieran los intangibles como era la marca OxySleep. Eh, yo no tenía cómo, no tenía recursos, la plata para comprarlo, pero es algo también que sentí. No, yo creo que finalmente el tema de emprendimiento y a veces las decisiones más trascendentales de vida son por el got no por el feeling que uno tiene. Eh, que finalmente eso no es algo mágico sino que se construye con base a las experiencias pasadas y pues el ser humano es muy inteligente y sabe asimilar todo eso y tomar decisiones muy rápido era lo que se sentía correcto que tenía que hacer eh, y ahí sí mucha gente obviamente me está loco para qué lo vas a hacer ya veremos y más adelante esperemos que no me digan te lo dije el caso es que pues logré comprar la marca después de negociaciones muy arduas en noviembre del año pasado logramos salir en esta nueva etapa estamos 100% orgánicos y la verdad es que pretendemos seguir así durante bastante tiempo, a no ser que llegue alguna, nunca digas nunca, a no ser que llegue una oportunidad que veamos que realmente podamos aprovechar y haga sentido para la visión que tenemos y para el momento en el que estamos. Eh, nos ha ido muy bien, estamos definitivamente capitalizando todos esos aprendizajes y no solo nuestros, sino que la marca ya había logrado posicionarse en el mercado. Pero creo que lo más importante, eh, Rubén, es que estamos, estamos felices, o sea, estamos... Día a día trabajando por lo nuestro, eh, ya con mucha más cabeza a día de hoy, y hay que decirlo, tenemos escasamente un empleado, pero es una empresa que ya tiene facturaciones importantes. En la otra etapa, cuando estábamos vendiendo lo que estamos vendiendo hoy, teníamos a dos empleados. Entonces, también eso te da eh, a entender de que las cosas se pueden hacer eh, de otra manera, eh, y en este momento tenemos un, foque, un enfoque 100% en rentabilidad imprescindible porque desde el día uno tenemos que ser rentables, no tenemos recursos para quemar y para la prueba y el error, eh, y nuestros principales inversionistas son nuestros clientes. Estamos haciendo mucha diferencia en cuanto a la creación, la construcción que estamos haciendo de marca, la generación de contenido, el, el manejo de las redes sociales, la innovación en los productos que estamos haciendo. Entonces, creo que todavía es pronto y, y, y no pretendo jamás llegar aquí a decir, wow, mira. Eh, qué bien salió, qué exitoso estoy siendo, todavía hay mucho que ver, estamos en una etapa muy temprana, pero estamos contentos y creo que estamos haciendo las cosas bien, hablaremos el próximo año a ver cómo continúa esta historia. Señor sí, Santiago, gracias. Robert. Mira, pues he ido como dejando esto disgregado en mis intervenciones, pero actualmente tenemos Cocars, que es ese pequeño concesionario que habíamos abierto eh, de carros usados, ahora es un concesionario pues donde además tenemos taller, donde damos todos diferentes servicios y además un poco con el concepto que ya había pasado en aquel momento, donde aquí funciona una, una cafetería, funcio va a funcionar una barbería, es decir, como todo un tema de lugar de, de algunos negocios, ya no satélites, sino que puedan enfocarse al, al, a nuestro cliente ideal, que sería pues un hombre con su vehículo. Eh, por otro lado, representamos sin... Eh, eh, cuatro marcas de licor, tenemos más de seis años con esta empresa, marcas top eh, y, y allí pues dando golpes. Y la agencia digital también es una agencia que está creciendo mucho, eh, pero además lo más interesante de forma personal es que ya yo era profesor invitado de IES en algunos temas, pero no de emprendimiento, así que empecé a entender que había muchas cosas que de esto que me estaba pasando me llevó a profundizar en el tema que actualmente soy profesor de la Universidad Metropolitana en Emprendimiento y Desarrollo, o coordino diferentes cosas eh, de la universidad en todo este tema, entre ellas pues la alianza con, con el IESA para Emprendetec, eh, para un minor en doble titulación, es decir, he ido como profundizando en estas mismas cosas y poder eh, llevar esto a otras personas que están interesadas en el mundo del emprendimiento, como practitioner. Excelente. Bueno, eh, de nuestra parte, no queda más que agradecerles por, por su tiempo, su, su generosidad en contarnos de, de, de forma tan honesta y tan abierta su, su, sus aprendizajes y lecciones, que es un tema que no es fácil, no todo el mundo eh, lo puede abordar. Yo les puedo decir que a mí me tomó mucho tiempo hablar de, de mi fracaso eh, de emprendimiento luego que ocurrieron, porque hay como ese duelo ¿no? en un momento de. De, de, para que hay que superar, pero yo creo que es muy importante eh, aprender sobre esos errores, porque al final esos errores del, del emprendedor. No el, uno puede achacarle al, al COVID, a la economía, pero al final yo creo que es una responsabilidad importante del emprendedor de, de lo que tiene que observar, de las decisiones que tiene que tomar, de la estrategia que, 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 que va a realizar. Y nada, no me queda más que desearles mucho éxito en lo, en lo que están desarrollando, todo lo mejor. Eh, y Alejandro, no sé si vas a cerrar y bueno, y agradecerles a todos los que nos acompañaron. No, excelente, y agradecerles, de verdad, a todos los que se conectaron y a los que se van a conectar en la retransmisión de, de esto, porque esto queda en el canal de YouTube de Liesa School of Management. Les agradecemos a Santiago Barencop, a Robert Vega a Rubén Darío, y estén pendientes de nuestras redes sociales, arroba Yesalumni, y también de arroba Emprende IESA, de todo el programa Emprende Tech, que es el ecosistema y es la movida eh, emprendedora que tiene IESA con el BitLab. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.